Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches tengan todos ustedes, amigos, amigas, todo lo que hay en medio. Bienvenidos una vez más a este su círculo de lectura. Quiero empezar el día deseándoles los buenos días, mandándoles buena vibra, hermanos, y no permitan que esta máquina capitalista destructiva acabe con ustedes. Todos los días es un gran día, amigos míos. Así que sin más por el momento, ya amanecí un poquito marcado, así que vamos a seguir con este 2x1, continuando ahora con esta pieza de Juan Rulfo, que vienen dos cargadas de uno, que se llama El Llano en Llamas. Así que sin más por el momento, ni preámbulos que no te importan, que tengas muy buenos días. Y aquí va para ustedes El Llano en Llamas. Aclara: nos han dado la tierra. Después de tantas horas de caminar sin encontrar ni una sombra de árbol, ni una semilla de árbol, ni una raíz de nada, se oye el ladrar de los perros. Uno ha creído a veces, en medio de este camino sin orillas, que nada habré después, que no se podría encontrar nada al otro lado, al final de esta llanura reflejada de grietas y de arroyos secos. Pero sí, hay algo, hay un pueblo. Se oye que ladran los perros y se siente que el aire, se siente en el aire el olor del humo, y se saborea ese olor de la gente como si fuera una esperanza. Pero el pueblo está todavía muy allá. Es el viento el que lo acerca. Hemos venido caminando desde el amanecer. Ahorita son algo así como las 4 de la tarde. Alguien se asoma al cielo, estira los ojos hacia donde está colgado el sol y dice: son como las 4 de la tarde. Ese alguien es Melitón. Junto con él vamos Faustino, Esteban y yo. Somos 4, yo los cuento, 2 adelante, otros a 2 atrás. Miro más atrás y no veo a nadie, entonces me digo: somos 4. Hace rato, como a eso de las 11, éramos 20 y tantos. Pero puñito a puñito se han ido desperdigando, hasta quedar nada más este nudo que somos nosotros. Faustino dice: puede que llueva. Todos levantamos la cara y miramos una nube negra. Y pesada, que pasa por encima de nuestras cabezas. Y pensamos: puede que sí. No decimos lo que pensamos. Hacía tiempo que se nos acabaron las ganas de hablar. Se nos acabaron con el calor. Uno platicaría muy a gusto en otra parte, pero aquí cuesta trabajo. Uno platica aquí y las palabras se calientan en la boca, con el calor de afuera, y se le resecan a uno en la lengua, hasta que acaban con el resuello. Aquí, así son las cosas. Por eso nadie le da por platicar. Cae una gota de agua, grande, gorda, haciendo un agujero en la tierra, y dejando una plasta como la de un salivazo. Cae sola. Nosotros esperamos a que sigan cayendo más. No llueve. Ahora, si se mira el cielo, se ve una nube de aguacera, corriéndose muy lejos, a toda prisa. El viento que viene del pueblo se le arrima empujándola contra las sombras azules de los cerros. Y a la gota, caída por equivocación, se le come la tierra y desaparece en su sed. ¿Quién diablos haría este llano tan grande? ¿Para qué sirve, eh? Hemos vuelto a caminar. Nos habíamos detenido para ver llover. No llovió. Ahora volvemos a caminar. Y a mí se me ocurre que hemos caminado más de lo que llevamos andado. Se me ocurre eso. De haber llovido, quizás se me ocurrieran otras cosas. Con todo, yo sé que desde que yo era muchacho, no vi llover nunca sobre el llano, lo que se llama llover. No, el llano no es cosa que sirva. No hay ni conejos ni pájaros, no hay nada. A no ser unos cuantos guisaches tres peleques y una que otra manchita de zacate con las hojas enroscadas. A no ser eso, no hay nada. Y por ahí vamos nosotros, los 4 a pie. Antes andábamos a caballo y traíamos terciada una carabina. Ahora no traemos ni siquiera la carabina. Yo siempre he pensado que en eso de quitarnos la carabina hicieron bien. Por acá resulta peligroso andar armado. Lo matan a uno sin avisarle. Viendo a toda hora con la 30 amarrada a las correas. Pero los caballos son otro asunto. De venir a caballo ya hubiéramos probado el agua verde del río.
paseado nuestros estómagos por las calles del pueblo para que se le bajara la comida. Ya lo hubiéramos hecho, detener todos aquellos caballos que teníamos. Pero también nos quitaron los caballos junto con la carabina. Vuelvo hacia todos lados y miro el llano. Tanta y tamaña, tierra para nada. Se le resbalan a uno los ojos al no encontrar cosa que los detenga. Solo unas cuantas lagartijas salen a asomar la cabeza por encima de sus agujeros. Y luego se sientan en la tatema del sol a esconderse en la sombrita de una piedra. Pero nosotros, cuando tengamos que trabajar por aquí, ¿qué haremos para enfriarnos del sol, eh? Porque a nosotros nos dieron esta costra de tepetate para que la sembráramos. Nos dijeron, del pueblo papcás de ustedes. Nosotros preguntamos, ¿el llano? Sí, el llano. Todo el llano grande. Nosotros paramos la jeta para decir que el llano no lo queríamos, que queríamos lo que estaba junto al río, del río para allá, por Las Vegas, donde se hacen esos árboles llamados causarinas, y las paraneras, y la tierra buena, no este duro pellejo de baja que se llama el llano. Pero no nos dejaron decir nuestras cosas. El delegado no venía a conversar con nosotros. Nos puso los papeles en la mano y nos dijo, no se vayan a asustar por tener tanto terreno para ustedes solos. Es que es el llano, señor delegado. Son miles y miles de yuntas, pero no hay agua, ni siquiera para hacer un buche hay agua. El temporal, nadie les dijo que se les iba a dotar de tierras de riego. En cuanto ahí llueva, se levantará el maíz como si lo estiraran. Pero señor delegado, la tierra está deslavada, dura. No creemos que el arado se entierre en esa cantera como en la tierra del llano. No creemos que el arado se entierre en esa como cantera que es la tierra del llano. Habría que hacer agujeros con el azadón para sembrar la semilla. Y ni aun así es positivo que nazca nada. Ni maíz, ni nada nacerá. Eso manifiéstenlo por escrito. Y ahora váyanse. Es el latifundio al que tienen que atacar. No el gobierno que les da la tierra. Espéranos usted, señor delegado. Nosotros no hemos dicho nada contra el centro. Todo es contra el llano. No se puede lo que no se puede. Eso es lo que hemos dicho. Espéranos usted para explicarle, mire. Vamos a comenzar por donde íbamos, pero él no nos quiso oír. Así nos han dado esta tierra, y en este comal acalorado quieren que sembremos semillas de algo, para ver si algo retoña y se levanta. Pero nada se levantará de aquí, ni sopilotes. Uno los ve allá, cada cuando, y muy arriba, volando a la carretera, tratando de salir lo más pronto posible de este blanco terregal endurecido, donde nada se mueve, y por donde uno camina como reculando. Melitón dice, esta es la tierra que nos han dado. Faustino dice, ¿qué? Yo no digo nada. Yo pienso. Melitón no tiene cabeza en su lugar. Ha de ser el calor el que lo hace hablar así. El calor que le ha traspasado el sombrero y le ha calentado la cabeza. Y si no, ¿por qué dice lo que dice? ¿Cuál tierra nos han dado, Melitón? Aquí no hay ni tantita que necesitar el viento para jugar a los remolinos. Melitón vuelve a decir, servirá de algo. Servirá aunque sea para correr yeguas. ¿Cuáles yeguas? Le pregunta Esteban. No me había fijado bien. Bien a Esteban. Ahora que habla, me fijo en él. Lleva puesto un gabán que le llega al ombligo. Y debajo del gabán, saca la cabeza así como una gallina. Sí, es una gallina colorada la que lleva Esteban debajo del gabán. Se le ven los ojos dormidos y el pico abierto como si bostezara. Yo le pregunto. Oye, Esteban, ¿dónde pepenaste esa gallina? Es la mía, dice él. No la traías antes. ¿Dónde la mercaste, eh? No la merqué. Es la gallina de mi corral. ¿Entonces te la trajiste de bastimiento? ¿No? No, la traigo para cuidarla. Mi casa se quedó sola y sin nadie para que le diera de comer. Por eso me la traje. Siempre que salgo lejos, cargo con ella. Ahí, escondidita, se te va a ahogar. Mejor sácala al aire. Él se la acomoda debajo del brazo y le sopla el aire caliente de su boca. Luego dice, estamos llegando al derrumbadero. Yo ya no oigo lo que sigue diciendo Esteban. Nos hemos puesto en la fila para bajar la barranca. Y él va mero adelante. Se ve que ha agarrado a la gallina por las patas y la zangolotea cada rato para no golpearle la cabeza contra las piedras. Conforme bajamos, la tierra se hace buena. Sube polvo y desde nosotros, como si fuera un atajo de mulas lo que bajara por ahí. Pero nos gusta llenarnos de polvo. Nos gusta. Después de venir durante 11 horas pisando la dureza del llano,
Nos sentimos muy a gusto envueltos en aquella cosa que brinca sobre nosotros y sabe a tierra. Por encima del río, sobre las copas verdes de las casalinas, vuelan parvadas de chachalacas verdes. Eso también es lo que nos gusta. Ahora, los ladridos de los perros se oyen aquí, junto a nosotros. Y es que el viento que viene del pueblo retacha en la barranca y la llena de todos sus ruidos. Esteban ha vuelto a abrazar a su gallina cuando nos acercamos a las primeras casas. Le desata las patas para desentumecerla, y luego él y su gallina desaparecen detrás de unos tepemezquites. Por aquí arriendo yo, nos dice Esteban. Nosotros seguimos adelante, más adentro del pueblo. La tierra que nos han dado está allá arriba. La cuesta de las comadres. Los difuntos torricos siempre fueron buenos amigos míos. Tal vez en Zapotlán no los quisieran, pero lo que es de mí, siempre fueron buenos amigos. Hasta tantito antes de morirse. Ahora, eso de que no los quisieran en Zapotlán no tenía ninguna importancia, porque tampoco a mí me querían ahí. Y tengo entendido que nadie de los que vivíamos en la cuesta de las comadres nos pudieron ver con buenos ojos, los de Zapotlán. Esto era desde viejos tiempos. Por otra parte, en la cuesta de las comadres, los torricos no la llevaban bien con todo mundo. Seguido había desavenencias, y no es mucho decir, ellos eran ahí los dueños de la tierra, y de las casas que estaban encima de la tierra. Con todo, y que cuando el reparto, la mayor parte de la cuesta de las comadres nos había tocado por igual a los 60 que estábamos ahí. Y a ellos, a los torricos, nada más un pedazo de monte, con una mezcalera nada más, pero donde estaban desperdigadas casi todas las casas. A pesar de eso, la cuesta de las comadres era de los torricos. El cuamil que yo trabajaba era también de ellos, de Odilón y Remigio Torrico. Remigio Torrico. Y la docena y media de lo más verdes que se veían ahí abajo eran juntamente de ellos. No había por qué averiguar nada, todo el mundo sabía que así era. Sin embargo, de aquellos días a esta parte, la cuesta de las comadres se había ido deshabitando. De tiempo en tiempo alguien se iba. Atravesaba el guardaganado, donde está el palo harto, y desaparecían entre los encinos y no volvían a aparecer ya nunca. Se iban, eso era todo. Yo también hubiera ido de buena gana a asomarme a ver qué había tan atrás del monte que no dejaba volver a nadie, pero me gustaba el terrenito de la cuesta, y además era buen amigo de los torricos. El cuamil donde yo sembraba todos los años un tantito de maíz para tener elotes y otro tantito de frijol, quedaba por el lado de arriba, ahí donde la ladera baja hasta esa barranca que le dicen Cabeza del Toro. El lugar no era feo, pero la tierra se hacía pegajosa desde que comenzaba a llover. Y luego había un desparramadero de piedras duras y filosas como troncones que parecían crecer con el tiempo. Sin embargo, el maíz se pegaba bien y los elotes que ahí se daban eran muy dulces. Los torricos, que para todo lo que comían necesitaban la sal de tequesquite para mis elotes no. Nunca buscaron ni hablaron de echarle tequesquite a mis elotes, que eran de los que se daban en la Cabeza del Toro. Con todo eso, y con todo y todo, que las lomas verdes de allá abajo eran mejores, la gente se fue acabando. No se iban para el lado de Zapotlán, sino por este otro rumbo, por donde llega cada rato ese viento lleno de olor de los encinos y del ruido del monte. Se iban callados la boca, sin decir nada, ni pelearse con nadie. Es seguro que les sobraban ganas de pelearse con los torricos para desquitarse de todo el mal que les habían hecho, pero no tuvieron ánimos. Seguro eso pasó. La cosa es que todavía después de que murieron los torricos, nadie volvió más por aquí. Yo estuve esperando, pero nadie regresó. Primero les cuidé sus casas, remendé los techos y les puse ramas a los agujeros de sus paredes, pero viendo que tardaban en regresar, las dejé por la paz. Los únicos que no dejaron nunca de venir fueron los aguaceros de mediados de año y esos ventarrones que soplan en febrero y que vuelan uno a uno la cobija cada rato y que le vuelan a uno la cobija de cada rato. De vez en cuando también venían los cuervos volando muy bajito y graznando fuerte como si creyeran estar en algún lugar deshabitado. Así siguieron las cosas todavía después de que se murieran los torricos. Antes, desde aquí, sentado donde ahora estoy, se veía claramente Zapotlán. En cualquier hora del día y de la noche podía verse la manchita blanca de Zapotlán allá lejos. Pero ahora, las jarrillas han crecido muy tupido y por más que el aire las mueve de un lado para otro, no dejan ver nada de nada. Me acuerdo de antes, cuando los torricos venían a sentarse aquí también y se estaban acunclillados horas y horas hasta el oscurecer, mirando para allá sin cansarse,
como si el lugar este le sacudiera sus pensamientos, o el mitote de ir a pasearse hacia Zapotlán. Solo después supe que no pensaban en eso, únicamente se ponían a ver el camino, aquel ancho camino arenoso que se podía seguir con la mirada desde el comienzo, hasta que se perdía entre los ocotes del cerro de la media luna. Yo nunca conocí a nadie que tuviera un alcance de vista como el de Remigio Torrico. Era tuerto, pero el ojo negro y medio cerrado que le quedaba parecía acercar tanto las cosas que casi las traía junto a sus manos. Y de ahí a saber que qué bultos se movían por el camino, no había ninguna diferencia. Así, cuando su ojo se sentía a gusto teniendo en quien recargar la mirada, los dos se levantaban de su divisadero y desaparecían de la cuesta de las comadres por algún tiempo. Eran los días en que todo se ponía de otro modo aquí entre nosotros. La gente sacaba de las cuevas del monte sus animalitos y los traía a amarrar en sus corrales. Entonces, se sabía que había borregos y guajolotes. Y era fácil ver cuántos montones de maíz y de calabazas amarillas amanecían asoleándose en los patios. El viento que atravesaba los cerros era más frío que otras veces, pero no se sabía por qué. Todos ahí decían que hacía muy buen tiempo. Y uno oía en la madrugada que se cantaban los gallos como en cualquier lugar tranquilo. Y aquello parecía como si siempre hubiera habido paz en la cuesta de las comadres. Luego volvían los torricos. Avisaban que venían desde antes de que llegaran, porque sus perros salían a la carretera y no paraban de ladrar hasta encontrarlos. Y nada más por los ladridos, todos calculaban la distancia y el rumbo por donde irían a llegar. Entonces, la gente se apuraba a esconder otra vez sus cosas. Siempre fue así, el miedo que traían los difuntos torricos cada vez que regresaban a la cuesta de las comadres. Pero yo nunca llegué a tenerles miedo. Era buen amigo de los dos, y a veces hubiera querido ser un poco menos viejo para meterme en los trabajos que ellos andaban. Sin embargo, yo ya no servía para mucho. Me di cuenta aquella noche en que les ayudé a robar a un arriero. Entonces me di cuenta que me faltaba algo, como que la vida que yo tenía estaba muy desperdiciada y no aguantaba más estirones. De eso me di cuenta. Fue como mediados de las aguas, cuando los torricos me convidaron para que les ayudara a traer unos tercios de azúcar. Yo iba un poco asustado, primero, porque estaba cayendo una tormenta de esas en las que el agua parece escarbarle a uno por debajo de los pies. Después, porque no sabía dónde iba. De cualquier modo, ahí vi yo la señal de que no estaba hecho ya para andar en andanzas. Los torricos me dijeron que no estaba lejos el lugar a donde íbamos. En cosa de un cuarto de hora estamos allá, me dijeron. Pero cuando alcanzamos el camino de la media luna, comenzó a oscurecer. Cuando llegamos a donde estaba el arriero, ya era alta la noche. El arriero no se paró a ver quién venía. Seguramente estaba esperando a los torricos y por eso no le llamó la atención vernos llegar. Eso pensé. Pero todo el rato que trajimos de aquí para allá, con los tercos de azúcar, el arriero se estuvo quieto, agazapado entre el zacatal. Entonces le dije eso a los torricos. Les dije, ese que está ahí tirado parece estar muerto, o algo por el estilo. No, nada más está dormido, me dijeron ellos. Lo dejamos aquí cuidando, pero se debe haber cansado de esperar y se durmió. Yo fui y le di una patada en las costillas para que despertara, pero el hombre sigue igual de tirante. Está bien muerto, les volví a decir. Nah, no te creas. Nomás está tantito atarantado porque Odilón le dio con un leño en la cabeza. Pero después se levantará. Ya verás que en cuanto salga el sol y siente el calorcito, se levantará muy a prisa y se irá enseguida para su casa. Agárrate ese tercio de ahí y vámonos. Fue todo lo que me dijeron. Ya por último, le di una última patada al muertito y sonó igual que si se le hubiera dado un tronco seco. Luego me eché la carga al hombro y me vine por delante. Los torricos me venían siguiendo. Los oí que cantaban durante un largo rato, hasta que amaneció. Cuando amaneció dejé de oírlos. Ese aire que sopla tantito antes de la madrugada se llevó los gritos de su canción, y ya no pude saber si me seguían hasta que vi pasar por todos lados los ladridos acarreados de sus perros. De ese modo fue como supe que las cosas iban a espiar, todas las tardes los torricos, sentados junto a mi casa de la cuesta de las comadres. A Remigio Torrico yo lo maté. Ya para entonces quedaba poca gente entre los ranchos. Primero se habían ido de uno en uno, pero los últimos casi se fueron en manada. Ganaron y se fueron, aprovechando la llegada de las heladas. En años pasados llegaron las heladas y acabaron con las siembras en una sola noche. Y este año también. Por eso se fueron. Creyeron seguramente que el año siguiente sería lo mismo.
y parece que ya no sintieron con ganas de seguir soportando las calamidades del tiempo todos los años y a la calamidad de los torricos todo el tiempo. Así que cuando yo maté a Remigio Torrico, estaban bien vacías de gente la cuesta de las comadres y las lomas de los alrededores. Esto sucedió como en octubre. Me acuerdo que había una luna muy grande y muy llena de luz, porque yo me senté afuera de mi casa a remendar un costal todo agujerado, aprovechando la buena luz de la luna, cuando llegó el torrico. Ha de haber andado borracho, se me puso enfrente y se bamboleaba de un lado para otro, tapándome y destapándome la luz que yo necesitaba de la luna. Ir ladreando no es bueno, me dijo después de mucho rato. A mí me gustan las cosas derechas, y si a ti no te gustan, ahí te lo haiga, porque yo he venido aquí a enderezarlas. Yo seguí remendando mi costal. Tenía puestos todos mis ojos en coserle los agujeros, y la aguja de arria trabajaba muy bien cuando lo alumbraba la luz de la luna. Seguro por eso creyó que no me preocupaba de lo que decía. A ti te estoy hablando, me gritó. Ahora sí ya corajudo. Bien sabes a lo que he venido. Me espanté un poco cuando se acercó y me gritó. Aquello casi a boca de jarro. Sin embargo, traté de verle la cara para saber de qué tamaño era su coraje. Me le quedé mirando, como preguntándole a qué había venido. Eso sirvió. Ya más calmado se soltó diciendo que la gente como yo había que agarrarla desprevenida. Se me seca la boca al estarte hablando después de lo que me hiciste, me dijo. Pero era tan amigo mío, mi hermano como tú. Y solo por eso vine a verte. A ver, ¿cómo sacas el claro? ¿Cómo sacas en claro lo de la muerte de Odilón? Ya lo oía ya muy bien. Dejé a un lado el costal y me quedé oyéndolo sin hacer otra cosa. Supe cómo me echaba a mí la culpa de haber matado a su hermano, pero no había sido yo. Me acordaba quién había sido, y yo se lo hubiera dicho, aunque parecía que él no me hubiera dejado para platicarle cómo estaban las cosas. Odilón y yo llegamos a pelearnos muchas veces, siguió diciendo. Era algo duro de entenderlas, y le gustaba encararse con todo, pero no pasaba de ahí. Con unos cuantos golpes se calmaba, y eso es lo que quiero saber. Si te dijo algo, o te quiso quitar algo, o qué fue lo que pasó. Pudo ser que te haya querido golpear y tú le madrugaste. Algo de eso ha de haber sucedido. Yo sacudí la cabeza para decirle que no, que yo no tenía nada que ver. Oye, me atajó el torrico. Odilón llevaba ese día 14 pesos en la bolsa de la camisa cuando lo levanté. Lo esculqué y no encontré esos 14 pesos. Luego ayer supe que te habías comprado una frazada. Y era cierto, yo me había comprado una frazada. Vi que se venían muy a prisa los fríos y el gabán que yo tenía estaba ya todito hecho garras. Por eso fui a Zapotlán a conseguir una frazada, pero para eso había vendido el par de chivos que tenía, y no fue con los 14 pesos de Odilón con lo que la compré. Él podía ver que si el costal se había llenado de agujeros, se debió que tuve que llevarme el chivito chiquito ahí metido, porque todavía no podía caminar como yo quería. Sábete de una vez por todas que pienso pagarme lo que le hicieron a Odilón, sea quien sea el que lo mató, y yo sé quién fue, oí que me decía casi encima de mi cabeza. ¿De modo que fui yo?, le pregunté. ¿Y quién más? Odilón y yo éramos sinvergüenzas, y lo que tú quieras. Y no digo que no llegamos a matar a nadie, pero nunca lo hicimos por tan poco. Eso sí te lo digo a ti. La luna grande de octubre pegaba de lleno sobre el corral, y mandaba hasta la pared de mi casa la sombra larga de Remigio. Lo vi. Lo vi que se movía en dirección de un tejecote, y que agarraba el guango que yo siempre tenía recargado ahí. Luego vi que regresaba con el guango en la mano. Pero al quitarse el de enfrente, la luz de la luna hizo brillar la aguja de arria, porque ya había clavado en el costal, no sé por qué. Pero de pronto comencé a tener una fe muy grande en aquella aguja. Por eso, al pasar Remigio Torrico por mi lado, desensarté la aguja y sin esperar otra cosa, se la hundí cerquita del ombligo. Se la hundí hasta donde le cupo, y ahí la dejé. Luego se engarruñó como cuando le da el cólico. Comenzó a calambrarse hasta doblarse poco a poco sobre las corvas y quedar sentado en el suelo, todo entre el herido y con el susto asomándosele por el ojo. Por un momento pareció como que se iba a enderezar para darme un machetazo con el guango, pero seguro se arrepintió o ya no supo qué hacer. Soltó el guango y volvió a engarruñarse. Nada más eso hizo. Entonces vi que se le iba entristeciendo la mirada como si comenzara a sentirse enfermo. Hacía mucho que no me tocaba ver una mirada así de triste. Y me entró la lástima. Por eso aproveché para sacarle la aguja de arriba del ombligo y metérsela más arribita,
ahí donde pensé que tendría el corazón. Y sí, ahí lo tenía, porque nada más dio dos o tres respingos, como un pollo descabezado, y luego se quedó quieto. Ya debía de haber estado muerto cuando le dije: "Mira, Remigio, me has de dispensar, pero yo no maté a Odilon. Fueron los Alcaraces. Yo andaba por ahí cuando él se murió, pero me acuerdo bien de que yo no lo maté. Fueron ellos, toda la familia entera de los Alcaraces. Se le dejaron ir encima, y cuando yo me di cuenta, Odilon estaba agonizando. ¿Y sabes por qué? Comenzando porque Odilon no debía de haber ido a Zapotlán. Eso tú lo sabes. Tarde o temprano tenía que pasarle algo en ese pueblo, donde había tantos que se acordaban mucho de él. Y tampoco los Alcaraces lo querían. Ni tú ni yo podemos saber qué fue a hacer él a meterse con ellos. Fue cosa de un de repente. Yo acababa de comprar mi zarape y ya iba de salida cuando tu hermano le escupió un trago de mezcal en la cara a uno de los Alcaraces. Él lo hizo por jugar. Se veía que lo había hecho por divertirse, porque los hizo reír a todos, pero todos estaban borrachos. Odilon y los Alcaraces, y todos. Y de pronto se le echaron encima. Sacaron sus cuchillos y se le apiñuscaron, y lo aporrearon hasta no dejar de Odilon cosa que sirviera. De eso murió. Como ves, yo no fui el que lo mató. Quisiera que te dieras cabal cuenta de que yo no me entrometí para nada. Eso le dije al difunto Remigio. Y a la luna se había metido en el otro lado de los encinos cuando yo regresé a la cuesta de las comadres, con la canasta piscadora vacía. Antes de volverla a guardar, le di unas cuantas zambullidas en el arroyo para que se le enjuagara la sangre. Yo le iba a necesitar muy seguido, y no me hubiera gustado ver la sangre de Remigio a cada rato. Me acuerdo de eso. Me acuerdo que eso pasó allá por octubre, a la altura de las fiestas de Zapotlán. Y digo que me acuerdo porque fue por estos días, porque en Zapotlán estaban quemando cohetes, mientras que por el rumbo donde tiré a Remigio se levantaba una gran parvada de zapilotes a cada tronido que daban los cohetes. De eso me acuerdo. Es que somos muy pobres. Aquí todo vale mal en peor. La semana pasada se murió mi tía Jacinta, y el sábado, cuando ya la habíamos enterrado y comenzaba a bajársenos la tristeza, comenzó a llover como nunca. A mi papá eso le dio coraje, porque toda la cosecha de la cebada estaba soleándose en el solar. El aguacero llegó de repente, en grandes olas de agua, sin darnos tiempo ni siquiera de esconder, aunque fuera un manojo. Lo único que pudimos hacer, todos los de mi casa, fue estarnos arrimados debajo del tejabán, viendo cómo el agua fría que caía del cielo quemaba aquella cebada amarilla tan recién cortada. Y apenas ayer, cuando mi hermana Tacha acababa de cumplir 12 años, suplimos que la vaca que mi papá le regaló para el día de su santo se la había llevado al río. El río comenzó a crecer hace 3 noches, a eso de la madrugada. Yo estaba muy dormido y, sin embargo, el estruendo que traía el río, al arrastrarse, me hizo despertar enseguida y pegar el brinco de la cama como con mi cobija en la mano, como si hubiera creído que se estaba derrumbando el techo de mi casa. Pero después me volví a dormir, porque reconocí el sonido del río, y porque ese sonido se fue haciendo igual hasta traerme otra vez el sueño. Cuando me levanté, la mañana estaba llena de nublazones y parecía que había seguido lloviendo sin parar. Se notaba, aunque el ruido del río era más fuerte y se veía más cerca. Se veía como se huele una quemazón, el olor a podrido del agua revuelta, a la hora en que me fui a asomar. A la hora en la que me fui a asomar, el río ya había perdido sus orillas. Iba subiendo poco a poco por la calle real y estaba metiéndose a toda prisa en la casa de esa mujer que le dicen la Tambora. El chapaleo del agua se oía al entrar por el corral, y al salir en grandes chorros por la puerta, la Tambora iba y venía caminando por lo que era ya un pedazo del río, echando a la calle sus gallinas para que se fueran a esconder a un lugar donde no les llegara la corriente. Y por el otro lado, por donde estaba el recodo, el río se debía de haber llevado, quién sabe desde cuándo, el tamarindo que estaba en el solar de mi tía Jacinta, porque ahora ya no se ve ningún tamarindo. Era el único que había en el pueblo, y por eso la gente se da cuenta de que la creciente, esta que vemos, es la más grande de todas, la que ha bajado del río en muchos años. Mi hermana y yo volvimos a ir por la tarde a mirar aquel amontonadero de agua, que cada vez se hace más espesa y oscura, que pasa ya muy por encima por donde debe de estar el puente. Ahí nos estuvimos horas y horas sin cansarnos, viendo la cosa aquella. Después nos subimos por la barranca,
porque queríamos oír bien lo que decía la gente. Pues abajo, junto al río, hay un gran ruidazal. Y solo se ven las bocas de muchos que se abren y se cierran, y como que quieren decir algo, pero no se oye nada. Por eso nos subimos por la barranca, donde también hay gente mirando el río y contando los prejuicios que ha hecho. Ahí fue donde supimos que el río se había llevado a la serpentina, la vaca esa que era de mi hermana Tacha, porque mi papá se la regaló para el día de su cumpleaños, y que tiene una oreja blanca y otra colorada, y muy bonitos ojos. No acabo de saber por qué se le ocurriría a la serpentina pasar el río este, cuando sabía que no era el mismo río que ella conocía de a diario. La serpentina nunca fue tan atarantada. Lo más seguro es que ha de haber venido dormida para dejarse matar así nomás por nomás. A mí muchas veces me tocó despertarla cuando le abrí la puerta del corral, porque si no, de su cuenta, ahí se hubiera estado el día entero con los ojos cerrados, bien quieta y suspirando, como se oye suspirar a las vacas cuando duermen. Aquí ha de haber sucedido eso, de que se durmió. Tal vez se le ocurrió despertar al sentir que el agua pesada le golpeaba las costillas. Tal vez entonces se asustó y trató de regresar, pero al volverse, se encontró entrevarada, acalambrada entre aquella agua negra y dura como tierra corrediza. Tal vez bramó pidiendo que le ayudaran. Bramó, solo Dios sabe cómo. Yo le pregunté a un señor que vio cuando le arrastraba el río si no había visto también el becerrito que andaba con ella. Pero el hombre dijo que no sabía si lo había visto. Solo dijo que la vaca manchada pasó patas para arriba, muy cerquita de donde él estaba, y que ahí dio una voltereta. Y luego no volvió a ver ni los cuernos, ni las patas, ni ninguna señal de la vaca. Por el río rodaban muchos troncos de árboles, con todo y raíces. Y él estaba muy ocupado en sacar leña, de modo que no podía fijar si eran animales o troncos los que arrastraba. Nada más por eso, no sabemos si el becerro está vivo, o si se fue detrás de su madre río abajo. Si así fue, que Dios los ampare a los dos. La apuración que tienen en mi casa es lo que pueda suceder el día de mañana, ahora que mi hermana Tacha se quedó sin nada, porque mi papá con muchos trabajos había conseguido la serpentina, desde que era una vaquilla, para dársela a mi hermana, con el fin de que ella tuviera un capitalito y no se fuera a ir de piruja como lo hicieron mis otras dos hermanas, las más grandes. Según mi papá, ellas se habían echado a perder porque éramos muy pobres en mi casa, y ellas eran muy retobadas. Desde chiquitas ya eran rezongonas, y tan luego crecieron, les dio por andar con hombres de lo peor, que les enseñaron cosas malas. Ellas aprendieron pronto y entendían muy bien los chiflidos, cuando las llamaban a las altas horas de la noche. Después, salían hasta de día. Iban a cada rato por agua al río, y a veces, cuando uno menos se lo esperaba, ahí estaban, en el corral, revolcándose en el suelo, todas encueradas, y cada una con un hombre trepado encima. Entonces mi papá las corrió a las dos. Primero les aguantó todo lo que pudo, pero más tarde ya no pudo aguantarlas más, y les dio carrera para la calle. Allá se fueron para Ayutla, o no sé para dónde, pero andan de pirujas. Pero eso le entra la mortificación a mi papá. Ahora, por la Tacha, que no quiere que vaya a resultar como sus otras dos hermanas, al sentir que se quedó muy pobre viendo la falta de su vaca, viendo que ya no va a tener con qué entretenerse mientras le da por crecer, y pueda casarse con un hombre bueno, quien la pueda querer para siempre. Y eso ahora va a estar difícil. Con la vaca era distinto, pues no hubiera faltado quien se hiciera el ánimo de casarse con ella, solo por llevarse también a la vaca tan bonita. La única esperanza que nos queda es que el becerro esté todavía vivo. Ojalá no se le haya ocurrido pasar el río detrás de su madre, porque si así fue, mi hermana Tacha está tantito así de retirado de hacerse piruja, y mamá no quiere. Mi mamá no sabe por qué Dios la ha castigado tanto al darle unas hijas de ese modo, cuando en su familia, desde su abuela para acá, nunca ha habido gente mala. Todos fueron criados en el temor de Dios, y eran muy obedientes, y no le cometían irreverencias a nadie. Todos fueron por el estilo. ¿Quién sabe de dónde les vendrá este par de hijas suyas aquel mal ejemplo? Ella no se acuerda. Le da vuelta todos sus recuerdos y no ve claro dónde estuvo su mal, o el pecado de nacerle una hija tras otra con la misma mala costumbre. No se acuerda. Cada vez que piensa en ellas, llora y dice que Dios las ampare a las dos. Pero mi papá alega que aquello ya no tiene remedio. La peligrosa es la que queda aquí, la Tacha, que va como palo de ocote, crece y crece, y que ya tiene unos comienzos de senos que prometen ser como los de sus hermanas, puntiagudos, altos y medio alborotados para llamar la atención. Sí, dice, le llenarán los ojos a cualquiera donde quiera que la vean, y acabará mal, como que estoy viendo que acabará mal. Esa es la mortificación de mi papá. Y Tacha llora al sentir que en su vaca no volverá porque se le ha matado el río.
Está aquí a mi lado, con su vestido color rosa, mirando el río desde la barranca y sin dejar de llorar. Por su cara corren chorretes de agua sucia como si el río se hubiera metido dentro de ella. Yo la abrazo, tratando de consolarla, pero ella no entiende, llora con más ganas. De su boca sale un ruido semejante al que se arrastra por las orillas del río, que la hace temblar y sacudirse todita. Y mientras, la creciente sigue subiendo. El sabor a podrido que viene de allá salpica la cara mojada de Tacha, y los dos pechitos de ella se mueven de arriba abajo sin parar, como si de repente comenzaran a hincharse para empezar a trabajar por su perdición. El hombre. Los pies del hombre se hundieron en la arena dejando una huella sin forma, como si fuera la pezuña de algún animal. Treparon sobre las piedras, engarruñándose al sentir la inclinación de la subida. Luego, caminaron hacia arriba, buscando el horizonte. Pies planos, dijo el que lo seguía, y un dedo de menos. Le falta el dedo gordo en el pie izquierdo. No abundan fulanos con esas señas, así que será fácil. La vereda subía, entre hierbas, llena de espinas y demás, y de malas mujeres. Parecía un camino de hormigas de tan angosto. Subía sin rodeos hacia el cielo. Se perdía ya, y luego volvía a aparecer más lejos, bajo un cielo más lejano. Los pies siguieron la vereda, sin desviarse. El hombre caminó apoyándose en los callos de sus talones, raspando las piedras con las uñas de sus pies, rasguñándose los brazos, deteniéndose en cada horizonte para medir su fin. No el mío, sino el de él, dijo, y volvió la cabeza para ver quién había hablado. Ni una gota de aire. Solo el eco de su ruido entre las ramas rotas, desvanecido a fuerza de ir a tientas, calculando sus pasos, aguantando hasta la respiración. Voy a lo que voy, volvió a decir, y supo que era él el que hablaba. Subió por aquí, rastrillando el monte, dijo el que lo perseguía. Cortó las ramas con un machete. Se conoce que lo arrastraba el ansia, y el ansia deja huella siempre. Eso lo perderá. Comenzó a perder el ánimo cuando las horas se alargaron, y detrás de un horizonte estaba otro, y el cerro por donde subía no terminaba. Sacó el machete y cortó las ramas duras como raíces, y tronchó la hierba desde raíz. Masucó un gargajo mugroso y lo arrojó a la tierra con coraje. Se chupó los dientes y volvió a escupir. El cielo estaba tranquilo allá arriba, quieto, trasluciendo sus nubes como entre la silueta de los palos. Aguajes sin hojas. No era tiempo de hojas. Era ese tiempo seco y roñoso de espinas y de espigas secas y silvestres. Golpeaba con ansia los matojos con el machete. Se amellará con este trabajito. Más te vale dejar en paz las cosas. Se oyó atrás su propia voz. Lo señaló su propio coraje, dijo el perseguidor. Él ha dicho quién es. Ahora solo falta saber dónde está. Terminaré de subir por donde subió. Y después bajaré por donde bajó, rastreándolo hasta cansarlo. Y donde yo me detenga, ahí estará. Se arrodillará y me pedirá perdón. Y yo le dejaré ir un brazo en la nuca. Eso sucederá cuando yo lo encuentre. Llegó al final. Solo el puro cielo, cenizo, medio quemado, por la nublación de la noche. La tierra se había caído para el otro lado. Miró la casa enfrente de él, de la que salía el último humo del rescoldo. Se enterró en la tierra blanda, recién removida. Tocó la puerta sin querer con el mango del machete. Un perro llegó y le lamió las rodillas. Otro más corrió a su alrededor moviendo la cola. Entonces empujó la puerta, solo cerrada de noche. El que lo perseguía dijo, hizo un buen trabajo, ni siquiera los despertó. Debió llegar a eso de la una, cuando el sueño es más pesado, cuando comienzan los sueños. Después de él, descansen en paz, cuando se suelta la vida en manos de la noche, y cuando el cansancio del cuerpo raspa las cuerdas de la desconfianza y las rompe. No debí matarlos a todos, dijo el hombre, al menos no a todos. Eso fue lo que dijo. La madrugada estaba gris, llena de aire frío. Bajó hacia el otro lado, resbalándose por el zacatal. Soltó el machete que llevaba todavía apretado en la mano cuando el frío lo entumeció las manos. Lo dejó ahí. Lo vio brillar como un pedazo de culebra sin vida, entre las espigas secas. El hombre bajó buscando el río, abriendo una nueva brecha entre el monte. Muy abajo, el río corre muyendo sus aguas entre sabinos florecidos, meciendo su espesa corriente en silencio. Camina y da vueltas sobre sí mismo. Va y viene como una serpentina enroscada sobre la tierra verde. No hace ruido. Uno podría dormir ahí, junto a él, y alguien oiría la respiración de uno, pero no la del río. La hiedra baja desde los altos sabinos y se le hunde el agua,
Junta sus manos y forma telarañas que el río no deshace en ningún tiempo. El hombre encontró la línea del río por el color amarillo de los sabinos. No lo veía, solo lo veía retorcerse bajo las sombras. Vio venir a las chachalacas. La tarde anterior se habían ido siguiendo el sol, volando en parvadas detrás de la luz. Ahora el sol estaba por salir, y ellas regresaban de nuevo. Se persignó hasta 3 veces. «Discúlpenme», les dijo, y comenzó su tarea. Cuando llegó al tercero, le salían chorrotones de lágrimas, o tal vez era sudor. Cuesta trabajo matar. El cuero es correoso, se defiende, aunque usted se haga la resignación. Y el machete estaba mellado. «Ustedes me han de perdonar», volvió a decirles. Se sentó en la arena de la playa. Eso dijo el que lo perseguía. Se sentó aquí y no se movió por un largo rato. Esperó a que se despejaran las nubes, pero el sol no salió ese día, ni al siguiente, me acuerdo. Fue el domingo aquel en el que se me murió el recién nacido y fuimos a enterrarlo. No teníamos tristeza. Solo tengo memoria del que el cielo estaba gris y de que las flores que llevamos estamos desteñidas y marchitas, como si sintieran la falta del sol. El hombre se quedó aquí, esperando. Ahí estaban sus huellas, el nido que hizo junto a los matorrales, el calor de su cuerpo abriendo un pozo en la tierra húmeda. No debía haberme salido de la vereda, pensó el hombre. Por allá ya hubiera llegado. Pero es peligroso caminar por donde todos caminan. Sobre todo, llevando este peso que yo llevo. Este peso se ha de ver por cualquier ojo que me mire. Se ha de ver como si fuera una hinchazón rara. Yo así lo siento, cuando me sentí que me había cortado un dedo. La gente lo vio y yo no, hasta después. Así, ahora, aunque no quiera, tengo que tener alguna señal. Así lo siento, por el peso. O tal vez por el esfuerzo que me cansó. Luego añadió, no debí matarlos a todos. Me hubiera conformado con el que tenía que matar, pero estaba oscuro y los bultos eran iguales. Después de todo, así de a muchos, les costará menos el entierro. Te cansarás primero que yo. Llegaré a donde quieres llegar antes que tú estés ahí, dijo el que iba detrás de él. Me sé de memoria tus intenciones, quién eres y de dónde eres y a dónde vas. Llegaré antes de que tú llegues. Este no es el lugar, dijo el hombre al ver el río. Lo cruzaré aquí y luego más allá. Y quizás salga a la misma orilla. Tengo que estar al otro lado, donde no me conoce, donde nunca he estado y nadie sabe de mí. Luego, caminaré derecho hasta llegar. De ahí, nadie me sacará nunca. Pasaron más parvadas que chachalacas, graznando con gritos que ensordecía. Caminaré más abajo. Aquí el río se hace un enredijo y puede devolverme a donde yo no quiero regresar. Nadie te hará daño nunca, hijo. Estoy aquí para protegerte. Por eso nací antes que tú, y mis huesos se endurecieron primero que los tuyos. Oía su voz, su propia voz, saliendo despacio de su boca. La sentía sonar como una cosa falsa y sin sentido. ¿Por qué habría dicho aquello? Ahora su hijo se estaría burlando de él. O tal vez no. Tal vez esté lleno de rencor, conmigo, por haberlo dejado solo en nuestra última hora. Porque era también la mía. Era únicamente la mía. Él vino por mí. No los buscaba a ustedes. Simplemente era yo el final de su viaje. La cara que él soñaba haber muerto, restregada contra el lodo, pateada y pisoteada hasta la desfiguración. Igual que lo que yo hice con su hermano, pero lo hice cara a cara. José Alcancía, frente a él y frente a mí. Y tú, nomás lloras y temblabas de miedo. Desde entonces, supe quién eras y cómo vendrías a buscarme. Te esperé un mes despierto de día y de noche sabiendo que llegarías a rastras, escondido como una mala víbora. Y llegaste tarde. Y yo también llegué tarde. Llegué detrás de ti. Me entretuvo el entierro del recién nacido. Ahora entiendo. Ahora entiendo por qué se me marchitaron las flores en la mano. No debí matarlos a todos, iba pensando el hombre. No valía la pena echarme ese tercio tan pesado a mi espalda. Los muertos pesan más que los vivos. Lo aplastan a uno. Debí de haberlos tantaleado de uno por uno hasta dar con él. Lo hubiera conocido por el bigote, aunque estaba oscuro. Hubiera sabido dónde pegarle antes que se levantara. Después de todo, así estuvo mejor. Nadie los llorará, y yo viviría en paz. La cosa es encontrar el paso para irme de aquí antes de que me agarre la noche. El hombre entró en la angostura del río por la tarde. El sol no había salido en todo el día, pero la luz se había borneado volteando a las sombras. Por eso supo que era después del mediodía. «Estás atrapado», dijo el que iba detrás de él. Y que ahora está sentado a la orilla del río. Te has metido en un atolladero.
Primero haciendo tu fechoría y ahora yendo hacia los cajones. Hacia tu propio cajón. No tiene caso que te siga hasta allá. Tendrás que regresar en cuanto te veas encañonado. Te esperaré aquí. Aprovecharé el tiempo para medir la puntería, para saber a dónde te voy a colocar la bala. Tengo paciencia, tú no la tienes. Así que esa es mi ventaja. Tengo mi corazón que resbala y das vueltas en su propia sangre. Y el tuyo está desbaratado, revenido y lleno de pudrición. Esa también es mi ventaja. Mañana estarás muerto, o tal vez pasado mañana, o dentro de 8 días. No importa el tiempo, tengo paciencia. El hombre vio que el río se encajonaba entre altas paredes y se detuvo. Tendré que regresar, dijo. El río en estos lugares es ancho y hondo y no tropieza con ninguna piedra. Se resbala en un cauce como de aceite espeso y sucio. Y de vez en cuando se traga alguna rama en sus remolinos, sorbiéndola sin que se oiga ningún quejido. Hijo, dijo el que estaba sentado esperando, no tiene caso que te diga que el que te mató está muerto desde ahora. ¿Acaso yo ganaré algo con eso? La cosa es que yo no estuve contigo. ¿De qué sirve explicar nada? No estaba contigo, eso es todo. Ni con ella, ni con él. No estaba con nadie, porque el recién nacido no me dejó ninguna señal de recuerdo. El hombre recorrió un largo tramo hacia arriba. En la cabeza le rebotaban burbujas de sangre. Creí que el primero iba a despertar a los demás con su estertor y por eso me di prisa. Discúlpenme la apuración, les dijo. Y después sintió que el gorgojeo aquel era igual al ronquido de la gente dormida. Por eso se puso tan en calma cuando salió a la noche de afuera. Al frío de aquella noche nublada. Parecía venir huyendo. Traía una porción de todo en las ancas, que ya ni se sabrá cuál era el color de sus pantalones. Lo vi desde que se zambulló en el río. Apechugó el cuerpo y luego se dejó ir corriente abajo sin manotear, como si caminara pisando en el fondo. Después rebasó la orilla y puso sus trapos a secar. Lo vi que temblaba de frío, hacía aire y estaba nublado. Me estuve asomando desde el boquete de la cerca donde me tenía el patrón el encargo de sus borregos. Volvía y miraba a aquel hombre sin que él se maliciara de aquel que alguien lo estaba espiando. Se apalancó en sus brazos y se estuvo estirando y aflojando su humanidad, dejando orear el cuerpo para que se secara. Luego se enjaretó la camisa y los pantalones agujereados. Vi que no traía machete ni ningún arma, solo la pura funda que le colgaba de la cintura, huérfana. Miró y remiró para todos lados y se fue. Y iba yo a enderezarme para arrear a mis borregos cuando lo volví a volver con la misma tarza de desorientado. Se metió otra vez el río y en el brazo de en medio de regreso. ¿Qué traerá este hombre?, me pregunté. Y nada, se echó de vuelta al río y la corriente se soltó zangoloteándolo como un reguilete. Ya está por poco y se ahoga. Dio muchos manotazos y por fin no pudo pasar. Y salió allá abajo echando buches de agua hasta desentriparse. Volvió a hacer la operación de secarse en pelota. Y luego arrendó río arriba por el rumbo de donde había venido. Que me lo dieran ahorita, de saber lo que había hecho. Lo hubiera apachurrado a pedradas y ni siquiera me entraría el remordimiento. Ya le decía yo que era un Julión, con solo verle la cara. Pero no soy adivino, señor licenciado. Solo soy un cuidador de borregos. Y hasta si usted quiere, algo miedoso cuando da la ocasión. Aunque como usted dice, lo pude muy bien agarrar desprevenido. Y una pedrada bien dada en la cabeza lo hubiera dejado ahí. Tieso. Usted ni quien se lo quite que tiene la razón. Eso que me cuenta, de todas las muertes que debía y que acababa de efectuar, no me lo perdono. Me gusta matar matones, créame usted. No es la costumbre, pero se ha de sentir sabroso ayudarle a Dios a acabar con esos hijos del mal. La cosa es que no quedó todo ahí. Lo vi venir de nueva cuenta al día siguiente, pero yo todavía no sabía nada de haberlo sabido. Lo vi venir más flaco que el día de antes, con los huesos afuera del pellejo, con la camisa rasgada. No creí que fuera él. Así estaba de desconocido. O está bien caliente. Lo conocí por el arrastre de sus ojos, medio duro, como que lastimaba. Lo vi beber agua y luego hacer buches como con quien está enjuagándose la boca. Pero lo que pasaba era que se había tragado un buen puño de ajolotes, porque el charco donde se puso a sorber era bajito y estaba plagado de ajolotes. Debía de tener hambre. Le vi los ojos, que eran dos agüeros oscuros como de cueva,
Se me arregó y me dijo: ¿son tuyas estas borregas? Le dije que no, son de quien las parió. Eso le dije. No le hizo gracia la cosa, ni siquiera peló el diente. Se pegó más a la ovachona que a mis borregas, y con sus manos como tenazas le agarró las patas y le sorbió el pezón. Hasta casi oían los balidos del animal, pero él no la soltaba. Seguía y chupe hasta que se hastió de mamar. Con decir que le tuve que echar criolina en las ubres para que se le desinflamara, no se le fueran a infestar los mordiscos que el hombre les había dado. Dice usted que mató a todita a la familia de los Urquidi. De haberlo sabido, lo atajo a tus puros leñazos. Pero uno es ignorante. Uno vive remontado en el cerro. Sin más trato que los borregos. Y los borregos no saben de chismes. Al otro día se volvió a aparecer. Al llegar yo, llegó él. Y hasta entramos en amistad. Me contó que no era de por aquí, que era de un lugar muy lejos, pero que no podía andar ya porque le faltaban las piernas. Camino y camino y no ando nada. Se me doblan las piernas de la debilidad. Y mi tierra está lejos, más allá de aquellos hierros. Me contó que se había pasado 2 días sin comer, más que puros hierbajos. Eso me dijo. Dice usted que ni piedad le entró cuando mató a los familiares de los Urquidi. De haberlo sabido, se hubiera quedado en juicio y en la boca abierta mientras estaba bebiéndose la leche de mis borregas. Pero no parecía malo. Me contaba de su mujer y de sus chamacos, y de lo lejos que estaban de él. Se sorbía los mocos al acordarse de ellos. Y estaba reflaco como trasijado. Todavía ayer se comió un pedazo de animal que se había muerto del relámpago. Parte amaneció comida, seguro por las hormigas arrieras, y la parte que quedó, él la tatemó en las brasas, que yo prendía para calentarme las tortillas y le dio fin. Ruñó los huesos hasta dejar los pelones. El animalito murió de enfermedad, le dije yo, pero como si me oyera, se lo tragó enterito. Tenía hambre. Pero dice usted que acabó con la vida de esa gente, de haberlo sabido, lo que es ser ignorante y confiado. Yo no soy más que borreguero, y de ahí en más no sé nada. Con decirle que se comía mis mismas tortillas y que las embarraba en mi mismo plato. De modo que ahora que vengo a decirle lo que yo sé, yo salgo encubridor. Pues ahora sí. Y dice que me va a meter a la cárcel por esconder a este individuo, ni que yo fuera el que mató a la familia esa. Yo solo vengo a decirle que aquí, en el charco del río, está un difunto. Y usted me alega que desde cuándo, y cómo es, y de qué modo es este difunto. Y ahora que yo se lo digo, salgo encubridor. Pues ahora sí. Créame usted, señor licenciado, que de haber sabido que aquel hombre no me hubiera faltado el modo de hacerlo pedazo. Pero yo que sabía, yo no soy adivino. Él solo me pedía de comer y me platicaba de sus muchachos, chorreando las lágrimas. Y ahora se ha muerto. Yo creí que había puesto a secar sus trapos entre las piedras del río, pero era él, enterito, que estaba ahí boca abajo, con la cara metida en el agua. Primero creí que se había doblado a empinarse sobre el río, y no había podido ya enderezar la cabeza, que luego se había puesto a resollar el agua, hasta que le vi la sangre coagulada que le salía por la vaca, y la nuca repleta de agujeros como si le hubieran taladrado. Yo no voy a averiguar eso, solo vengo a decirle lo que pasó, sin quitar ni poner nada. Soy borreguero, y no sé de otras cosas. En la madrugada, San Gabriel sale de la niebla, húmedo del rocío. Las nubes de la noche durmieron sobre el pueblo buscando el calor de la gente. Ahora está por salir el sol. La niebla se levanta despacio, enrollando su sábana, dejando las hebras blancas encima de los tejados. Un vapor gris, apenas visible, sube de los árboles y de la tierra mojada traído por las nubes, pero se desvanece enseguida. Y detrás de él aparece el humo negro de las cocinas, oloroso encino quemado, cubriendo el cielo de cenizas. Allá, lejos de los cerros, están todavía en sombras. Una golondrina cruzó las calles, y luego sonó el primer toque del alba. Las luces se apagaron. Entonces una mancha como de tierra envolvió el pueblo, que siguió roncando un poco más, adormecido en el color del amanecer. Por el camino de Jiquilipan, bordeado de camichés, el viejo Esteban viene monchado en el lobo de una vaca, arreando el ganado que la ordeña. Se ha subido ahí para que no le brinquen la cara a los chapulines. Se espanta a los zancudos con su sombrero y de vez en cuando intenta chiflar, con su boca sin dientes, a las vacas, para que no se queden rezagadas. Ellas caminan rumiando, salpicándose con el rocío de la hierba. La mañana está aclarando, oye las campanadas del alba en San Gabriel y se baja de la vaca, arrodillándose en el suelo y haciendo la señal de la cruz con los brazos extendidos. Una lechuza grazna en el hueco de los árboles y entonces él brinca de nuevo al lomo de la vaca. Se quita la camisa para que con un aire se le vaya el susto y sigue su camino. 1, 2, 10.
Cuenta las vacas al estar pasando el guardaganado que hay en la entrada del pueblo. Una de ellas la detiene por las orejas y le dice estirando la trompa: ahora te van a deshijar, hija motolona. Y ahora si quieres, pero es el último día que verás tu becerro. La vaca lo mira con ojos tranquilos, se lo sacude con la cola y camina hacia adelante. Están dando la última campanada del alba. No se sabe si las golondrinas vienen de Jiquilpan o salen de San Gabriel. Solo se sabe que van y vienen zigzagueando, mojándose el pecho en el lodo de los charcos, sin perder el vuelo. Algunas llevan algo en el pico, cogen el lodo con las campanas, con las plumas timoneras y se alejan, saliéndose del camino, perdiéndose en el sombrío horizonte. Las nubes están ya sobre las montañas, tan distantes que solo parecen parches grises prendidos a las faldas de aquellos cerros azules. El viejo Esteban mira las serpentinas de colores que corretean el cielo, rojas, anaranjadas, amarillas. Las estrellas se van haciendo blancas. Las últimas chispas se apagan y brota el sol, entero, poniendo gotas de vidrio en la punta de la hierba. Yo tenía el ombligo frío de traerlo al aire. Ya no me acuerdo por qué. Llegué al zaguán del corral y no me abrieron. Se quebró la piedra con la que estuve tocando la puerta y nadie salió. Entonces creí que mi patrón, Don Justo, se había quedado dormido. No les dije nada a las vacas ni les expliqué nada. Me fui sin que me vieran para que no fueran a seguirme. Busqué donde estuviera bajita la barda y por ahí me trepé. Y caí al otro lado, entre los becerros. Y estaba quitando yo la tranca del zaguán cuando vi al patrón Don Justo que salía de donde estaba el tapanco, con la niña Margarita dormida en sus brazos, y que atravesaba el corral sin verme. Yo me escondí hasta hacerme el perdedizo, arrelojándome contra la pared. De seguro no me vio. Al menos eso creí. El viejo Esteban dejó entrar las vacas una por una, mientras las ordeñaba. Dejó al último a la deshijada, que estuvo brame y brame, hasta que por pura lástima la dejó entrar. Por última vez le dijo: míralo y lengüetéalo, míralo como si fuera a morir. Estás ya por parir, y todavía te encariñas con este grandulón. Y a él, saboreales nomás que ya no son tuyas. Te darás cuenta que esta leche es leche tierna como para un recién nacido. Y le dio de patadas cuando vio que mamaba de las cuatro tetas. Te romperé las tetas, te romperé las jetas, hijo de res. Ya lo hubiera roto el hocico si no hubiera surgido por ahí el patrón Don Justo, que me dio de patadas a mí que me calmara. Me zurró una sarta de porrazos que hasta me quedé dormido entre las piedras, con los huesos tronándome de tan zafazos que los tenía. Me acuerdo que duré todo ese día entelerido, sin poder moverme por la hinchazón que me resultó, y pues por el mucho dolor que todavía me dura. ¿Qué pasó luego? Yo no lo supe. No volví a trabajar con él, ni yo con nadie, ni yo ni nadie, porque ese mismo día se murió. ¿No lo sabía usted? Me lo vinieron a decir a mi casa, mientras estaba acostado en el catre, con la vieja ahí a mi lado poniéndome fomentos y cataplasmas. Me llegaron con ese aviso, y dice que yo lo había matado, dijeron los díceres. Bien pudo ser, pero yo no me acuerdo. ¿No cree usted que matar a un hombre deja rastros? Que matar a un prójimo deja rastros. Los debe de dejar, y más tratándose de un superior de uno. Pero desde el momento en el que me tienen aquí en la cárcel, por algo de ser, ¿no cree? ¿No cree usted? Aunque mire, yo bien me acuerdo desde hasta el momento en el que le pegué al becerro y de cuando el patrón se me vino encima. Hasta ahí va muy bien la memoria. Después está todo borroso. Siento que me quedé dormido de a tiro y cuando desperté estaba en mi catre, con la vieja ahí al lado consolándome mis dolencias como si yo fuera un chiquillo y no este viejo despotrillado que yo soy. Hasta le dije: ya cállate. Me acuerdo muy bien que se lo dije. ¿Cómo no iba a acordarme de que había matado a un hombre? Sin embargo, dicen que maté a Don Justo. Aunque dicen que lo maté, que dizque con una piedra, ¿verdad? Vaya, menos mal. Porque si dijeran que había sido con un cuchillo estarían zafados, porque yo no cargo cuchillo desde que era un muchacho. Y eso, ya hace una buena hilera de años. Justo Barambilla dejó su sombrilla Margarita sobre la cama, cuidando de no hacer ruido. En la pieza contigua dormía su hermana, tullida desde hace años. Desde hacía 2 años, inmóvil, con su cuerpo hecho de trapo, pero siempre despierta. Solamente tenía un rato de sueño al amanecer. Entonces se dormía como si entregara la muerte. Despertaba al salir el sol. Ahora, cuando Justo Barambilla dejaba el cuerpo dormido de Margarita sobre la cama, ella comenzaba a abrir los ojos. Oyó la respiración de su hija y preguntó: ¿dónde has estado anoche, Margarita? Y antes que comenzaran los gritos que acabarían por despertarla, Justo Barambilla abandonó el cuarto en silencio. Eran las 6 de la mañana. Se dirigió al corral para abrirle el zaguán al viejo Esteban. Pensó también en subir el tapanco,
para deshacer la cama donde él y Margarita habían pasado la noche. Si el señor cura autorizara esto, yo me casaría con ella. Pero estoy seguro de que armará un escándalo si se lo pido. Dirá que es un incesto y nos excomulgará a los dos. Más vale dejar las cosas en secreto. Inés iba pensando cuando se encontró al viejo Esteban peleándose con el becerro, metiendo sus manos como de alambre en el hocico del animal y dándole de patadas en la cabeza. Parecía que el becerro ya estaba derrengado porque restregaba sus patas en el suelo sin poder enderezarse. Corró y agarró al viejo por el cuello y lo tiró contra las piedras, dándole de puntapiés y gritándole de cosas de las que nunca conoció su alcance. Después sintió que se le nublaba la cabeza y caía rebotado contra el empedrado del corral. Quiso levantarse y volvió a caer. Al tercer intento se quedó quieto. Una nublazón negra le cubrió la mirada. Cuando quiso abrir los ojos, no sentía dolor. Solo una cosa negra que le fue oscureciendo el pensamiento hasta la oscuridad total. El viejo Esteban se levantó y alto el sol. Se fue caminando a quintas, quejándose. No se supo cómo abrió la puerta y se echó a la calle. No se supo cómo llegó a su casa, llevando los ojos cerrados, dejando aquel reguero de sangre por todo el camino. Llegó y se recostó en su catre y volvió a dormirse. Serían las 11 de la mañana cuando entró Margarita en el corral, buscando a Justo Barambilla, llorando porque su madre le había dicho, después de mucho sermonearla, que era una prostituta. Encontró a Justo Barambilla muerto. Yo creo que aquí le vamos a dejar por hoy. Una vez más, y como siempre, muchas gracias por venir. Les mando un saludo, un abrazo, besos, pónganselos en donde quieran. Y sin más por el momento, que tengan un excelente día, una excelente tarde o una excelente noche. Soy Barbitas. La cultura se presume, se reparte y se comparte. Nos vemos a la próxima, amigos.